El fenómeno de Pokémon GO no es otra cosa que el fenómeno de la realidad ampliada. La realidad ampliada no es más que la alternativa de ver a través del celular, que ahora los celulares tienen de alguna manera, digamos, más capacidad, más ancho de banda a través de lo que es el 3G y el 4G, sumado a la velocidad de procesamiento. Entonces, la realidad ampliada es lo que te permite mixturar la realidad que vemos con lo que se puede ver a través del teléfono. Este tema del Pokémon GO es la alternativa de ver a través del celular los Pokémon que aparecen y que la gente tiene que cazarlos. Pero hay otro tipo de realidad ampliada, como es el caso de Skywalk 2, que es una herramienta que en vez de andar cazando Pokémon, le apuntás el teléfono al cielo y a través del teléfono vas a poder ver esas estrellas, que esas estrellas te están haciendo un dibujo y explicándote qué estrella es, qué conforman y demás. O por ejemplo, Wikitude, que es una aplicación famosa también que vinculado con la realidad ampliada, que cualquier cosa que vos apuntes con el teléfono, la aplicación lo reconoce y te acerca información. Otro de los casos de éxito en el mundo para los turistas es, por ejemplo, andar apuntando con el teléfono y a través de la realidad ampliada también a museos o a expresiones de arte, y a través del teléfono se ve esa expresión de arte y alrededor toda la explicación de qué se trata. Eso es la realidad ampliada o la realidad aumentada. A tu modo de ver, ¿qué te parece que o cuál es el futuro de eso? Bueno, yo creo que así como una vez Cameron, el director canadiense, la pegó con Avatar, y antes de esto hubo decenas de directores que intentaron tener buenas películas basadas en 3D y fue Avatar lo primero que pegó taquilleramente, la película más taquillera del mundo. Yo creo que estamos en los comienzos de un cambio de un paradigma, ¿no? Que es el hecho de utilizar la tecnología. Yo veo con buenos ojos la tecnología en tanto y en cuanto la utilicemos prudentemente para ser más productivos, para estar más informados, inclusive para entretenernos. Pero bueno, no estoy muy de acuerdo a lo mejor con esto de andar jugando por la calle, teniendo imprudencia al cruzar la calle, cazando muñequitos, como es el caso de Pokémon. Como todas las cosas, hay que hacerlo con prudencia y en su justa medida. La realidad aumentada es simplemente la mezcla de la realidad y el internet. O sea que yo creo que esto se va a utilizar en muchísimas cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con información. Digamos, la información y la comunicación va a ser un gran tema. También es verdad que el entretenimiento, como la realidad virtual, va a traer ese mundo que imaginamos adentro de, por ejemplo, las gafas de Samsung. Las gafas VR de Samsung son estas que nos ponemos y nos crean toda una realidad completamente virtual. El entretenimiento creo que va a ser algo muy interesante también. Entonces, entretenimiento, información y nuevos métodos de comunicación. En un futuro cercano, la holografía también va a ser un método de expresión de información. Y en vez de estar acá, a lo mejor hay otra persona haciendo la entrevista que sea una expresión holográfica. Yo creo que el futuro nos depara algo muy interesante. También es lindo ver cómo baja los costos de la tecnología y cómo se va haciendo cada vez más accesible. Así que ánimo, prepararnos para un futuro muy divertido. Yo creo que la tecnología en esta etapa tiene que ser utilizada como una herramienta y estará en los sociólogos encontrar el nuevo rol de aquellas personas que formen parte de una cadena productiva. Yo no creo mucho, por lo menos todavía en el año 2016, que la tecnología vaya a atacar completamente la inserción laboral. Yo creo que siempre creo en el hombre y yo creo que el hombre le va a encontrar la manera de formar parte de la cadena productiva. Así que no a desanimarse con la tecnología, más bien desafiarse, como lo hacemos acá en Endeavor, a ver cómo nos reinventamos, cómo innovamos y cómo nos animamos a formar parte con la tecnología y no en contra de la tecnología.